a ser posible, siempre buscamos entre las materias naturales. Hablamos de autenticidad del material, ¿no? Sí, nos ha interesado, ¿no? También utilizar pocos materiales, ¿no? Y, bueno, un poco como decía Ramón, que fueran muy auténticos. Que si, bueno, nos hemos creído siempre que con lo mínimo conseguir lo máximo, ¿no? Y conseguir con un material, con un solo material, poder conseguir una atmósfera, creemos que es positivo, ¿no? Dentro de una uniformidad matérica, con registros, con sutilezas, ¿no? Con matices distintos, nos parece que luego crea un envolvente espacial que hace que el espacio aparezca con mucha más fuerza.